Marina. Marina, te he dicho antes, ¿quieres agua? Pero estaba tan... Esta está caliente. Pero ¿hasta dónde llega el agua? ¿Eh? ¿Hasta la cintura? Hasta la cintura, dice aquella, no lo sé. Pero la cintura entera. Hasta la cintura entera. Si lleváis móviles, tened cuidado o... No lo puedo creer. Ahí... ¿Qué te huya? ¿Eh? Ahí, ahí... Que se ve en todos sitios. Cordobesa. ¿Sí? Está dentro de la romería ahí. Sí, la ropa entra en el quema. Yo mismo. Sin más yo, Muy bien, estamos muy bien. Y ya, ya terminando, cariño. Es la única pena que tenemos, que se está terminando ya. Cansado como es el camino. Pero el que conoce el camino disfruta de él. Yo es donde disfruto, en el camino. Y ya después para pasar el quema, ya sabemos que se ha terminado. Mañana la raya y después, hasta el año que viene. A ver, a ver. Sí. Él lleva 30 años viniendo. Él lleva 30 años viniendo. Sí, señor. 30 años. ¿Y no se cansa? ¿Cómo es? ¿Cómo? Y bueno, ya veremos lo que aguante el cuerpo. Lo que podamos. ¿Quieres agua? Uy. Uy, ¿eso qué es? Uy. Uy, qué susto. Uy. Lo que la salió se tiene nombre. Venga, baila un poquito. ¿Ah? Baila, ves cómo hay. Sí. Lo Antonio, que ¿A que no? ¿Por qué me he ido? Vine, me fui, como el Guadiana. Aparecí y desaparecí. Pero ya estoy aquí, ¿eh? Ya no desaparecí. Ya no desaparecí. Ya quedamos aquí. No, el miércoles pasado desde Andújar, ¿eh? Ya estamos llegando, ya queda poquito. Vamos ya 8 días. El año que viene, sí, el año que viene volvemos y la salve. Pastora Rocío y madre, madre de misericordia, Dios te salve. A ti llamamos tus hijos en este penoso valle. Con mucho amor te llamamos, Dios te salve. No aparte de mí esos ojos que sin descanso me miran, ojos que miran al mundo, ojos que no dan la vida cuando esa vida acabe. Llévame hasta mi pastor, que si eres tú quien me lleva, que si eres tú quien me lleva, yo moriré sin temor. Oh, creo.
por tu rociero. Cuando dejemos la tierra. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad del Rocío de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva la asociación rociera de Madrid Moratalá! ¡Viva! ¡Viva Córdoba! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! La ilusión del camino. ¡Oh! ¡Ay, qué chiquita! ¡Nada, abuelo, la chiquilla! ¿Cómo la están poniendo? Échale, no va, límpiala. ¿Qué? ¿Tienes tiempo atrás, no? ¡Ay, qué fresquito, qué fresquito! ¿Qué te va a hacer de la tuya? ¿Qué te va a traer? ¡Levántate, abuelo! ¡Rápido, abuelo! ¡Se puede limpiar el piso!
Nicolás Antonio, bautista ese frescalillo del camino. Usted lo ha apretado, usted lo ha apretado. Pero está en el arenillo. Mari, Mari, ven aquí más bautizándose. Ven el año que viene, estamos bautizando esto. Vale. ¿Ya bautizado la candela? No, el año que viene. Mita, hay una hermandad que sale en la judería, que felicidad nos vamos de romería. Quiere visitar ya la divina pastora, anunciando que es la hora de volver a estar unidos y así cantando poder rezar. Quiero caminar al lado de mi sin pecado, qué bonito va, de tanto yo lo alumbrado. ¡Soy yo, soy yo! ¡Lo que está yo! ¡Que para mi aquí con Córdoba hay que morir! ¡Ya estaba en el río, esperando que pasara! Si aquello fuera la gloria, quiero morirme resucitar. Esta mi donde los sueños me encontraba. Gracias a Rafael, que no se me olvidaba. Yo me emocioné, comiendo en la mano, llevándome a su carreta, besando con mi hermano, en el rocío me desperté. Yo estaba en el río, esperando que pasara. Si aquí está fuera la gloria, quiero morirme y resucitar. Yo estaba en el río que quema, yo estaba en el río, esperando a ella, y este rocío, te quiero señora, no me voy sin verte. Ya llegó la hora, y este rocío, te quiero señora, no me voy sin verte.
Esas son las buenas. Rafa, Carlos, le pide un poco. Claro, no, es una locura ahora que no te haya escrito otra canción. Pues esto, si yo fuera hermano mayor. Te asomas mucho, una patera, nos metemos 120. Ah, pero Marina, una patera. Ya somos, ¿eh? Y hasta aquí la hermandad de Guinea. De Marruecos. ¿Dónde está el nene este? La jade que echó el nene. Hoy he estado a mi casa. Dale un chorrito a Rafa, ya de China. Este chico es el de Córdoba. No tenemos dinero, Rafa. Este chico de la cámara, ¿ves? Que lo conozco el año pasado. Año pasado. ¿Ves? Pues hola, ¿qué tal? Búscate un hielo. Yo le decía, este chico. Marí, gracias, ¡Chico! ¡Chico! Minuto rato, todo mi nombre porque tenía yo el certificado. Tenía el certificado delante. Pero te está viendo, está muy guapo. Ahora que se me viene el tipo de nadie un montón. Tengo muchos años esperando. Vaya, vaya. Esperando esto. Y gracias a Dios que lo dije. Está saliendo. Está saliendo, está saliendo. Gracias. Bien quiere que estemos aquí este año. Se ha empeñado, ¿eh? Lo intuía, yo lo intuía cuando en el momento. Llevo muchos años esperando que llegara un momento como este. Mi hija, 19 años. Yo llevo siendo camino. No poco. No poco. No poco. Hay tanto. Hay tanto. Y hoy ha querido la Virgen. Hoy la hemos revolcado en el quema. La hemos enjuagado.
Bonito, muy de bonito, verdad, muy bonito, bonito, emotivo, una mañana emotivo. Preciosa y una tarde espectacular. No, viva la Virgen de Rocío. Viva la Virgen de Rocío. Y mi amigo. Esa blanca con la familia. Ahí está, hermano. Y vosotros. Ya sé. ¿Se lo has puesto? Ay, madre. ¿Cómo lo has puesto? El más grande del camino. El más grande del camino. ¿Qué hago? Mira la Marisol. Bueno, pues que la Virgen nos dé salud, para que hagamos muchos caminos. Sonrisa del camino. Sonrisa del camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Papá, es que tome la tele. Pero dice que no venía. ¿Qué hace, loco? Ahí está hablando por teléfono. Pero vamos, que está alta. Dile hola, Candela, dile hola. ¿Qué pasa? Pues que no hemos podido venir todo el camino. Ay, qué bonito. ¿Cuánto de él? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, Córdoba. 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 Entre sí, hijos, ¿ves cómo nos colocamos? ¿Te das cuenta cómo nos colocamos? Tú grabas el jamón, que lo importante. Tú grabas el jamón. Tú grabas el jamón. Que aquí vamos muy colocados. Que de la Sierra de Córdoba. Por este lado tiene mejor vista. Por... Aquí no pensará que vaya. ¡Mami! Estupendamente. Muy bien organizada, ¿verdad? La petalada preciosa. Han echado pétalos de flores. Uy, la entrada muy organizada. No me empiezo a decir no, porque las mujeres han dicho que no. Sí, se esperan ustedes. Vamos a hacer la presentación de Villa Manrique y después en la parada tenemos que comer. Yo no digo nada. Señora, ¿dónde está la señora?